I'll send a boy stone cry. <laughs> ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hemos tenido este pequeño cambio que va a quedar así de manera permanente. Vamos a tener los lunes, habilidad verbal, historia universal. Historia universal y... Geometría con el profesor Febres, que está muy feliz y muy contento de encontrarse con sus exalumnos, ¿no? Porque muchos de ustedes han sido exalumnos del profesor Febres y él está contando los minutos para volver, aunque sea desde la virtualidad, a contactarse con ustedes y a darles clases nuevamente. Ya sabe quiénes están aquí: sabe que está Sofía, sabe que está Malma, es, que están todos los. Bueno, una gran parte de los alumnos que, eh, que llevaron clases presencialmente con él, ¿no? Y los demás, los que hasta ahora no tuvieron la oportunidad, no se preocupen que van a tener el gusto de conocer al profesor Febres en sus magníficas clases de geometría. Ya van a ver, van a quedar deslumbrados, no se preocupen. Eh, buenos días, profesor Mestanza. ¿Ya está con nosotros? Me parece que sí. Hola Catisita, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a todos los muchachos que están conectados a la clase de hoy. Bienvenidos pues en sí a una nueva semana, pero esta semana tiene algo especial, que es el toque navideño y también por otro lado pues en sí un repasito que está dentro de nuestro programa para poder continuar pues en sí con nuestras clases normales la próxima semana. Sí, tú me efectivamente, eh, esta semana estamos teniendo una, una semana de repaso, ¿sí? Para recordar lo que ya hemos visto, la semana anterior fue nuestra semana nueve de avance, es la mitad de nuestro ciclo de 18 semanas, así que nosotros estamos brindándote por Navidad el regalo del repaso. Y, y también estamos eh, pues teniendo de visita hoy a... Compañeros que quieren conocer cómo es la preparación de la Academia Mega. Ya están aquí con nosotros también, entre ustedes, están ellos muy atentos, muy respetuosos, mandando sus saludos de asistencia. Dios mío. Y, eh, y utilizando el chat para eh, hacer. Llegar sus dudas, ¿verdad? De una manera útil y adecuada. ¿No es cierto, Saulo? Ahora sí, profesor, podemos empezar. Listo, muy bien, gracias, Catisita, lo máximo. A ver, por acá estoy leyendo el chat, algunos me están pidiendo el vale navideño, el pavo, Hola Eduardo, ¿cómo está? Buenos días, Sofía, está que se mata de risa, dice, lo que dice pues este, Israel, me imagino. Eh, por otro lado, pues por ahí también está Saulo, la que me cita que habla de los extraterrestres. Tiene un problema, creo, Saulo. Muy bien. Y, y bueno, quiero saludarlos pues en sí a todos. Hola, Juancito, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Hola, Nadine, ¿cómo estás, hija? Hola, Adriana. Hola, Ana María. Hola, eh, Chaquere Sarmiento Andrea. Cristina Orozco Ramírez. Aprovecho también para saludar a un exalumno de colegio que es Derrick Kurki. Bienvenido, hijo. ¿Cómo estás? Eduardito Malma, Jean-Pierre Gómez, Giovanita López -Lima y Manta al gran Israel Cerrón, como siempre ahí activo en la clase. ¿Cómo estás, hijo? Buenas. Buenos días. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Jorge. Buenos días, este, Juan Marquito, como siempre también bien atento a la clase. Melanie Nadín. Nayeli, Noemí, Ramsés el faraón, muy bien, también está unido a la clase de hoy Rodrigo. Y el gran Saulo, ¿no? Y acompañado, pues, de la gran Tofi. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días a todos. El tema de hoy, como todos ustedes ya saben, el tema que vamos a trabajar es un repaso general desde la Edad Media, ¿correcto? Hasta lo que hemos avanzado en la Edad Moderna. A ver, tenemos exactamente una hora y media, porque luego se viene, pues, una uno de los cursos muy esperados por ustedes y también, ya, pues, en sí, contando con la participación de un gran maestro. Estuviera por tu ni a escucharlo justamente es un momento de parte de Catisita asegurando ya pues en sí la participación del maestro Wilson Febres, que todos ustedes lo deben pues en sí recordar un capo en el curso de geometría. El día de hoy ustedes van a recuperar el tema que habían perdido en la semana anterior. Y ahora lo van a hacer, así que no va a haber ningún problema, van a tener su, su tema completo y de esta manera, queridos y estimados alumnos, completamos nuestra programación. Como bien dijo Katisita, hemos avanzado hasta el tema número 9, así que no va a haber ningún problema porque ahora, pues en sí, habiendo avanzado el tema 9, nos queda la mitad de nuestro ciclo que culmina, pues en sí, en... Eh, el 28 de febrero muy bien, recuerden ustedes que estamos culminando ya para el 28 de febrero, muy bien, y de esta manera estaríamos dando inicio a nuestro ciclo de repaso, eh, lógicamente ya eh, a puertas del examen de admisión que se va a desarrollar en el mes de abril y aquellos chicos que están invitados bienvenidos también porque ahora van a llevar un curso así de manera rápida, correcto mm. vamos a hacer pues en sí un tema rápido un recordatorio de lo que normalmente se trabaja en la academia y lógicamente también relacionado con los temas que vienen en el examen de admisión. Por ejemplo, hablamos de edad media y la edad media, recordemos que es la segunda, no te olvides, edad de la historia. Esta edad se inició en el año 476 a causa de que muchachos de la caída del imperio romano de Occidente provocado por, no te olvides tú, las invasiones bárbaras. Recordemos que si bien es cierto, hay causas eh, internas que provocaron la caída del imperio romano, Recordemos que la más importante es la causa ex externa. ¿Y por qué motivo? Lo, lo más importante es la causa externa, porque recuerda que debilitó por completo al gran imperio romano y terminó provocando su llamada deca, decadencia, ¿no? Una caída que se vio pues en sí reflejada en el año 476, cuando los hérulos, dirigidos por Odoacro, invaden pues en sí la zona romana occidental. Muy bien, la Edad Media, por ese motivo, recordemos que que se inicia con la caída del imperio romano de Occidente y culmina en el año 1453 con la caída de la otra Roma, que viene a ser Roma de Oriente. ¿Cómo es eso, profe? Recordemos que Roma en sí, antes de caer, había sido dividido en dos, Oriente y Occidente. El primero en caer fue Occidente y el último fue Oriente. Occidente cae en el año 476 a causa de la invasión de los Érulos y en 1453 la caída del imperio romano oriental, recuerda que tiene como sede capital la ciudad, de Constant, la ciudad de Constantinopla. ¿Queda claro para todos ustedes? Muy bien, claro que sí, muy bien este Saulo Bizancio, ¿no? Recuerda que cae pues a causa de la invasión de los turcos otomanos. Luego, recordemos algo, esta Edad Media se divide en tres. Alta Edad Media, Medio Evo y Baja Edad Media. La Alta Edad Media es la primera etapa de la Edad Media que abarca desde el año 476 hasta el año 843. 476, caída de Roma a causa de las invasiones bárbaras. Los bárbaros invadieron y una vez que invadieron y lograron su objetivo, formaron reinos. Ellos se apoderaron de lo que hoy en día viene a ser gran parte de la configuración territorial de lo que es Europa, ¿no? Europa. Ahí están pues en sí los reinos que se ubicaron en Inglaterra, otros en Francia, otros pues en sí, por ejemplo, en Italia y otros en España. Entonces, así se fundaron los reinos. Empezaron como pueblos, como ustedes pueden observar el mapa, que vivían a las afueras del imperio romano. Si tú quieres saber, por ejemplo, qué era el imperio romano, esto era una gran parte de Europa, correcto, gran parte de Europa, observando estas líneas punteadas en la imagen, por ejemplo. Todas estas líneas punteadas era justamente lo que dominaba Roma. Gran parte de Europa occidental. Europa Oriental, este Asia y la zona norte de África. Ahora, desde afuera del imperio, mira, desde la, desde la parte de afuera, de la zona punteada, miren ustedes hacia afuera, ahí están la, las flechas azules, desde ahí vinieron los, los llamados bárbaros, ¿no? Ahí llegaron los unos, correcto, de Atila, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los francos, los sajones, correcto, quienes terminaron a causa de qué, muchachos, justamente pues en sí, del debilitamiento de Roma y principalmente de un pueblo llamado los unos que eran el terror de los otros pueblos es que aceleraron su invasión al territorio romano otra razón de por qué invadieron al territorio romano fue justamente por necesidad de tierras correcto ellos llegaron correcto ganaron se asentaron fundaron reinos y de todos ellos el más importante tenemos pues en sí y espero que todos ustedes no se olviden por favor este termina siendo pues en sí quién muchachos el el reino más importante de todos ellos sin lugar a dudas termina siendo pues el llamado reino, que muchachos el reino franco, ¿por qué motivo? porque del reino franco se dio origen pues aquí en Nadín. si se acuerdan ¿no? el nacimiento de un, im, de un imperio, ¿cuál es ese imperio? el llamado imperio carolingio lo máximo hija y ese imperio carolingio recuerda que se enfrentó a los otros reinos bárbaros intentando reconstruir lo que en el pasado había sido Roma oxi Roma occidental, es algo impresionante ese imperio carolingio fue tan grande señores que efectivamente dominó un gran espacio territorial lamentablemente este en el año 843 vivió su des desintegración dando origen al medioevo que viene a ser la segunda etapa de la edad media correcto que provocó pues en sí la llamada segunda oleada de invasiones bárbaras tras la desintegración del imperio carolingio este imperio carolingio se debilita y al debilitarse pues en sí, como dicen, ¿no? Termina siendo pues este, que este es factible, ¿correcto? que justamente los bárbaros puedan volver a invadir. El peligro provocó que la gente buscara protección. Lamentablemente sus reyes carecían de preparación militar y de esta manera, ¿qué es lo que termina pasando? Terminan buscando protección en manos de la nobleza, una nobleza que lo va a hacer pero a cambio de tierras. Así, señores, se consolida un sistema económico llamado el feudalismo. Entonces, tras la desintegración del imperio carolingio, se consolida el sistema del feudalismo, que es un sistema basado en la concentración de tierras. Eso pertenece al medioevo. Pero al medioevo también pertenece ese deseo de estos señores feudales y de aquellos, correctos, familiares de los señores feudales que quieren tener más tierras y por esa razón atacan a Oriente. Con el pretexto de recuperar tierra santa que es Jerusalén, se inicia pues en sí una guerra que será conocida con qué nombre. Vamos muchachos, yo sé que ustedes saben, nadie ya lo respondió. Se le conoce con el nombre de guerra de las Cruz cruzadas. Y así, señores, las cruzadas Acabarían en el año 1291 con la derrota de quién, muchachos, con la derrota de los llamados Cris. Cristianos, eh, los musulmanes terminan ganando, se fortalece el comercio, surge el capitalismo mercantil, y así, señores, la Baja Edad Media, de 1291 a 1453, sería el periodo de la, de la historia, de, eh, no te olvides, de la humanidad, donde surge el capitalismo, donde surge la burguesía, que es la clase comercial, artesana, productora, pero también surge la clase obrera, ¿no? De esta manera, gracias, Nadine, esa parte es importante, porque normalmente en clases presenciales, solamente este, se suele hablar de la burguesía, pero no se habla de la masa pues en sí obrera, ¿no? Que va a ser la masa explotada. Así, señores, en 1453, tras la toma o caída de Constantinopla, se pone fin a la Edad Media y se da inicio a la Edad Moderna. Lo que sí te debo recordar es que en general la Edad Media tiene una característica, el fuerte predominio de la Iglesia. No te olvides, por favor, esta parte. Es el llamado fuerte predominio de que muchachos, te repito una vez más, de la llamada y Iglesia. Y la Iglesia va a ser el ente que controla la educación y, por ende, también es el ente encargado de qué, muchachos? Justamente del manejo ideológico. ¿Cómo se manejaba el pensamiento del hombre para esa época? A través justamente de una corriente filosófica que tiene un carácter religioso, que algunos dudaban, pero es la suma de la teología más filosofía, llamada ESCO-Escolástica. Muy bien, ahora quiero responder y aprovechar. Gracias, Piero. Gracias, Nadine. Pero, Piero, quiero corregirte en algo. Cuando decimos obreros, no hablamos de proletario. El término proletario, querido, estimado alumno, nace con la revolución industrial. Que quede claro, ¿por qué motivo? Porque a diferencia del obrero, de inicios, correcto, del capitalismo, el llamado obrero proletario, correcto, es un obrero tecnificado en base al pensamiento del materialismo histórico y dialéctico. Recordemos que es el llamado pensamiento marxista, ese es el llamado proletario repito una vez más ahí aparecen los proletarios inclusive podremos, podemos hablar de que ahí aparecen los llamados sindi sindicatos mucho cuidado por favor con eso bien señores la edad media se inicia correcto con qué muchachos eh, se llama pues este se inicia con no te olvides en el año 476 ya te había comentado con la invasión de los bárbaros en el a partir pues en sí del siglo IV eh, ahora en el siglo V se hizo más fuerte estas invasiones y en el año 476 se da la caída del Imperio Romano Occidental. Ahora, normalmente, ¿quién era un bárbaro? A ver a mis amigos invitados en sí, que se unen hoy al enlace de la Academia Mega, tenemos que recordar que eh, el llamado bárbaro es toda persona que vive fuera del Imperio Romano. Recordemos que si es una persona que vive fuera del, del Imperio Romano, es como decir fuera del Perú, ¿cómo lo vamos a conocer o cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar extran extranjero. Repito una vez más, ¿cómo lo vas a conocer o lo vas a llamar al bárbaro extranjero? Correcto, entonces, él, eh, se le llama bárbaro justamente porque vive fuera del imperio romano. El llamado bárbaro, quiero comentarte rapidísimo, no solamente es llamado bárbaro porque vive fuera del imperio, sino también se le llama bárbaro porque, y espero que no se olviden, por favor, se le conoce con el nombre de bárbaro porque este llamado, pues en sí este hombre tiene costumbres distintas al llamado romano, una religión politeísta, algo que Roma en su última etapa este ya no fue, por ejemplo el romano fue pues en sí este cristiano, gracias este Piero. Por otro lado también pues en sí la legislación era un gran aporte de Roma, que es las leyes. Los bárbaros no practicaban en sí eh, el conocimiento de leyes, ellos principalmente aplicaban la justicia divina y la justicia popular a través del werger y las ordalías. Por otro lado, también encontramos en sí una religión politeísta, ¿no? Una religión politeísta, una economía parasitaria, debido a que ellos viven en suelos fríos, en zonas pues en sí poco productivas, y e ahí una de las razones de por qué el bárbaro llegó a Roma y es que la razón principal viene a ser la necesidad de la necesidad de tierras. El bárbaro llegó a Roma pues en sí de dos formas, pacíficamente, por ejemplo, cuando el romano este, necesitó de mano de obra, muy bien trajo al bárbaro a cumplir la mano de obra que anteriormente cumplía el esclavo. Y por otro lado la invasión violenta. Que se dieron por dos razones. La primera, por necesidad de tierras, y la segunda, por qué motivo se dio, justamente. Por el miedo que le tenían atila entre los pueblos correcto que invadieron y luego se convirtieron en reinos destacan los unos que como pueblo y tribu bárbara a, a, como quien dice aceleró la llegada de otros pueblos tú sabías que los unos dirigidos por atila causaron el terror la zozobra el miedo justamente en ese mundo medieval provocando que muchos pueblos se aterroricen solamente con imaginar que atila iba a pasar por sus pueblos y por qué tanto miedo profesor a este señor llamado Atila es muy fácil le temen le tienen miedo porque simplemente Atila, correcto, tenía una maldita costumbre que consistía pues en descuartizar a sus, ene, a sus enemigos. Entonces, como él tenía la costumbre de descuartizar a sus enemigos, es por ese motivo que muchos de ellos de miedo terminaron llegando a nuestra, al territorio ro, al territorio al territorio romano. Los unos también llegaron al territorio romano, pero fueron derrotados en el año pues en sí 451 por una coalición bárbara romana, ¿no? Visigodos, francos, se unen con los romanos y lo derrotan en la batalla de los campos catalánicos, llamado también Batalla de Chalons. Luego llegaron los érulos, que sí llegaron, pues en sí, a someter al territorio, ¿qué muchachos? Al territorio romano. Mando posesión de Italia en el año 476, cuando el rey Odoacro derrota, pues, en sí, a quién? Justamente a Rómulo Augustulo. Su duración como reino, escúchame bien, acá en Italia fue efímera, fue muy corta, porque luego llegaron los ostrogodos, quienes con la ayuda bizantina derrotaron a los cérulos y se apoderaron de Italia, quienes a propósito serán traicionados por los llamados bizantinos. Bizancio los traiciona a los ostrogodos, expulsándolos así de Italia y Bizancio tomando posesión de este territorio. En España destaca el reino visigodo, un reino que llegó justamente de forma violenta al territorio romano. Uno de los casos particulares pues en sí era que en el año este, 410 saquearon el Roma antes justamente de la caída del imperio romano occidental. Y un pueblo que sí se ha caracterizado por ser súper violento, dedicado al robo, al hurto, fue el pueblo de los vándalos, ¿no? no olvidar a los vándalos, señores. ¿Por qué motivo? Profe, porque simplemente ese pueblo terminó siendo el pueblo que acá, eh, no te olvides que se saqueó Roma, por ejemplo, y luego se asentó en el norte de África. Miren ustedes ahí, en lo que actualmente podríamos decir que es Túnez, ¿no? Los anglosajones que se apoderaron de la zona, pues en sí de Inglaterra, los germanos en Alemania y los francos, como te dije, como los más importantes en el territorio francés. Así, señores, se vivió esta, eh, este inicio de la Edad Media. Ahora Pierito Benítez me dice, se podría decir que era como unos incas y según los españoles deben ser civilizados. Eh, con el cristianismo podría ser, no necesariamente campeón, porque a diferencia del incanato que fue impuesto, correcto, los bárbaros lo utilizaron no por imposición romana, sino por su propio interés. No todos fueron cristianos. Recordemos algo, el cristianismo va a ser adoptado por aquellos pueblos que tuvieron contacto con Roma y tuvieron un acercamiento cultural, llámese visigodos y francos, repito una vez más, no todos fueron pues en sí. Cristianos. Ah, ahí radica la diferencia. ¿Y por qué utilizaron el cristianismo? Porque simplemente a través del cristianismo se podía unificar, no te olvides, el poder y centralizar el poder. Esa era pues en sí, ¿qué cosa muchachos? Esa era pues en sí una situación y efectivamente los llamados bárbaros, correcto, utilizaron eso para poder este, centralizar el poder a través del monoteísmo y consolidaron así el cristianismo, tomando en cuenta que ellos eran politeístas. Muy bien, wow, es, es interesante, te repito una vez más, es interesante justamente, pues en sí, este llamado, ¿qué muchachos? Este llamado, pues en sí, eh, justamente, eh, ¿qué cosa vendría a ser? Eh, este llamado, pues en sí, este llamado proceso, ¿no? Correcto, este llamado proceso. Entonces, vamos a ver pues en sí que de todos ellos, como te había mencionado, el reino franco termina siendo uno de los más importantes. Uno de los más importantes. Vamos a ver que el reino Franco se ubicó en la ciudad de Francia, tuvo como ciudad capital la ciudad de París. Ahí destaca la dinastía merovingia, con Clodoveo, por ejemplo, que fue el organizador del llamado Imperio Carolingio. Destaca Dagoberto, correcto, eh, que es el hombre que estableció una ley llamada la Ley Sálica, y Childerico III, ¿no? Este, que viene a ser, pues, el hombre, y te espero, espero que no se olviden, por favor, eh, el último rey holgazán, ¿no? El último rey de la dinastía merovingia merovingia. Luego destacan los carolingios, que fue una dinastía fundada por Pipino el Breve, correcto, y finalmente pues en sí Carlomagno, ¿no? El hijo de Pipino el Breve, sería muy pero muy conocido por una razón. ¿Cuál es esa razón, muchachos, queridos y estimados alumnos? El amigo Carlomagno sería elegido por su gran capacidad política y militar como un personaje ligado a qué, muchachos? Un personaje ligado, por favor, y espero que no se olviden, queridos y estimados alumnos, como un personaje ligado nada menos y nada más que a la vida militar. Un tipo que logró la máxima expansión, un tipo que logró la máxima expansión, estimados y queridos alumnos. Muy bien, listo. Eh, mira tú, fue reconocido como emperador en el futuro. Entonces, ¿qué podemos resumir de todo esto? Que el llamado, pues en sí, reino Franco utilizó el cristianismo como religión para cohesionar al pueblo bajo su mismo pensamiento, fueron conocidos porque gracias a ellos frenaron el avance de los musulmanes que ya se habían asentado en España, correcto, por eso dice, excepto la península ibérica, y dieron origen al gran imperio carolingio. Un imperio que se inició en el año 800, ¿correcto? En la Navidad del año 800, pero llegó a su fin, justamente pues en sí, cuando, muchachos. Bueno, señores, les quiero comentar, pues, en realidad, que llegó a su fin, pues en sí, cuando este murió el, 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 el emperador Carlos Magno y sus descendientes no tuvieron esa misma capa, eh, capacidad. Muy bien, señores, a todos ustedes, quiero comentarles, pues en sí lo siguiente, queridos y estimados alumnos, todos, todos. Todos sin excepción. Tienen que recordar algo muy, pero muy importante. El Imperio Carolingio no tiene como ciudad capital, si bien es cierto, es francés, no tiene como ciudad capital la ciudad de París, tiene como ciudad capital la ciudad de Aquisgrán. Eh, se origina en este, la Navidad del año 800, el 25 de diciembre del año 800, y su objetivo es en sí la convivencia con el cristianismo. Recto, Entonces, eh, por ese motivo es que acá se fusiona el poder papal y el llamado poder del emperador, donde si el, el emperador recibe la corona de parte del Papa, como ustedes pueden observar en la imagen, o sea, fue el Papa León III quien nombró emperador a Carlomagno. ¿Qué significaría todo eso? Estimados alumnos, quiero comentarles que esto tiene un significado. Queridos y estimados alumnos, muchachos a todos ustedes este llamado emperador recto está recibiendo la corona de parte del Papa. Y es por ese motivo que el Papa, está claro, escúchame bien acá, este, ahora en sí es quien le ha dado el poder. Así que Carlos Magno le debe poder, ¿a quién muchachos? Repito una vez más, le debe poder pues en sí, Ahora a quién, a ver, Carlos Magno le debe poder al Papa. Entonces el Papa va a recibir de parte de Carlos Magno riqueza y a cambio él le da poder. ¿Cómo quién dice? Le dice, al, eh, le va a contar al pueblo, vamos a decir así, que eres un ser divino, ¿no? Esa es la idea, recto importante dentro pues en sí de este llamado. Eh, Justamente de este, de, este, de este imperio carolingio. Entonces, como dice Nadine, como dice Saulo, es la unión de la iglesia con el llamado emperador. Gracias a ello, la convivencia y el deseo por querer recuperar el imperio romano occidental, eso se expresó justamente en la expansión que ellos lograron, ¿no? Entonces, vamos a encontrar. Eh, eh, justamente lo siguiente. Primero, para todos ustedes, uno, no te olvides, su expansión fue grande, no totalmente, pero grande. Lograron derrotar, por ejemplo, a los visigodos en España, eh, derrotar también a los moros, apoderándose de una parte de España, derrotaron a los germanos y se apoderaron pues en sí de Alemania, tomaron Suiza, Italia, Inglaterra y Francia. Correcto, entonces imagínate. Ahora ya no es solamente Francia, ahora son varios territorios y ante esa situación era imposible dominar todo este gran territorio. Por ese motivo, para su mejor administración, decidió dividir el imperio carolingio en condados, ducados y marquesados. A los que son nuevos en este ciclo, ya les invito a inscribirse pues en sí a la academia para el ciclo verano. Quiero comentarles pues en sí que... Eh, eh, estos son sistemas políticos. Un condado, por ejemplo, es parecido a un distrito. Son unas ciudades en esa época. Los ducados agrupan a los condados. ¿Quién agrupa a los distritos en el Perú? Justamente, pues en sí, este, las provincias, ¿no? Entonces, y finalmente los marquesados, que vienen a ser, pues en sí, las provincias fronterizas. Entonces, amigos, condados, ducados y marquesados. Todos ellos, justamente, pues en sí. Vienen a hacer qué cosa, muchachos, vienen a hacer pues esta, este momento de ad buena administración. Entonces se busca la buena administración. Entonces, queridos y estimados alumnos, amigos, todos ustedes, señores, los condados, ducados y marquesados terminan siendo el sistema de gobierno del llamado Imperio Carolingio. Ahora van a ser fiscalizados, sí, el misi Dominici, correcto, que es el fiscal, eh, la persona que va a observar si cumple o no cumple con su función, y el Vaso domi, y Dominici, ¿no? Que viene a ser, pues en sí, el hombre correcto que hace cumplir las órdenes del emperador. Es fascinante su organización política. Inclusive cuando usted dice que el misi dominici es el fiscalizador, me acuerdo que usted nos comentó en clase, el misi dominici era como el tucuy ricuy, ¿no? Con los ojos y los oídos del Inca. Primero, si bien es cierto, tiene una semejanza, un parecido, no podemos decir que cronológicamente son lo mismo. ¿Y por qué motivo? Porque recuerda que para esa época este, el incanato todavía no ha surgido. Eh, of el imperio carolingio en la historia del Perú, ¿con qué se compara? Con el imperio, no te olvides, Wari. O sea, es contemporáneo a Wari. Muy bien, Saulo, gracias. Listo. Ahora, otro sistema para poder dominar a la población, ¿cuál es? Viene a ser la educación. Y la educación, recordemos que tiene una influencia clásica debido a que en esa época predominaba la escolástica de Santo Tomás de Aquino. Por ello, señores, que la educación, primero, es dirigida por la Iglesia Católica. Entonces, vamos a ver que la Iglesia justamente va a ser apoyada, ¿por qué muchachos? Por el emperador, para poder establecer un sistema, pues en sí, de qué muchachos educativo con el cual piensan y obligan justamente a crear, qué cosa, muchachos, a crear, pues en sí, este... Eh, una manera de concientizar a la población y crecer a nivel, pues en sí, eh, vamos a decir, gubernamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la educación va a ser a cada una de las clases sociales. ¿Cuántas escuelas van a desarrollarse? Tres escuelas, por ejemplo, la escuela palatina, que es la escuela para la nobleza, donde se forma y educa a los futuros gobernadores, la escuela conventual, que es la llamada escuela del clero, donde se van a formar a los futuros párrocos, obispos y arzobispos, o sea, los hombres ligados a la iglesia, y la escuela parroquial que estaba dirigida al pueblo. Si nos damos cuenta... Cada una de estas escuelas, señores, está, pues, en sí tiene un objetivo, ¿no? Pero en ninguna de ellas, su objetivo, pues, es educar a la población, es en realidad satisfacer al, al, al pueblo. Entonces, queridos y estimados alumnos, esta educación un objetivo, ¿no? Dominar a la población mediante justamente el conocimiento. Ah, profe, si bien es cierto, nos dejó como gran aporte la educación, pero no es que logró el gran desarrollo de toda la población, efectivamente. Ahora, durante esa época, cuando hablamos acerca de qué, muchachos, de este, el Imperio Carolingio, esto, pues en realidad, es también eh, importante mencionar que conservó el, el sistema legal, ¿no? El derecho romano. Y ahí, pues en sí destaca este, el derecho, justamente a través de qué? De los llamados capi, de los llamados capitulares. Así se les llama a sus leyes, que están divididas en, K, en capítulos. Queda claro, repito una vez más, leyes divididas en capítulos. Bueno. Ya para finalizar, ¿no? Todo no va a ser para siempre. En el año 814 muere Carlos Magno. Así, señores, se debilita el Imperio Carolingio. Tres años después llega al poder su hijo, llamado Ludovico Pío, que en español se, eh, se escribe Luis el Piadoso. Y en el año 843 se firma el Tratado de Verdú, en el cual se da la desintegración del Imperio. Los hijos de Ludovico Pío lo asesinaron en el año 840, y tres años después se dividieron el poder, porque consideraban pues en sí que no querían tener pro problemas. Muy bien, entonces amigos, quiero contarles a todos ustedes eh, justamente que así llegó a su fin el imperio carolingio. En el mundo, de manera contemporánea, se vivía culturas como Bizancio, es importante porque conserva la cultura clásica, eh, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, conservó la cultura griega y romana. Ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué motivo, señores, es que Bizancio se caracteriza más por eso? ¿Qué cosa hizo? ¿Por qué conservó la cultura clásica? ¿Por qué en Occidente, ya que Bizancio está en Roma de Oriente, en la zona Europa Oriental, ¿por qué en Occidente no se conservó la cultura clásica? A ver quién dice por ahí A ver, por ahí. ¿Nadie por ahí? Estos señores, claro, señores. A ver, Piero Berita dice porque ciertos elementos de esa cultura se basan en el cristianismo. Puede ser, pero en realidad es como dice Marquito Yikawa, ¿no? Porque recuerda que los bárbaros no llegaron totalmente a este territorio, fue el mejor en sí. Bizancio terminó siendo el mejor, correcto, en, en ¿cómo te puedo decir? En justamente defender sus intereses, no permitió justamente la invasión bárbara y así, señores. Pudo resistir y conservar la, esa cultura. Muy bien, bacán. F felicitaciones a todos los que me han respondido. Piero, Marquito, correcto, Saulo, es justamente, pues en sí, el menos afectado. Bueno, también le costó bastante, ¿no? Tener un buen general, etcétera, ¿no? Justamente recordemos que tienen como idioma el griego, su capital es la ciudad de Constantinopla y su rey más importante fue Justiniano. Gracias a él, por ejemplo, no solo se frenó el avance de, este, de los bárbaros, sino también se expandió el territorio. Bizantino, ¿no? Imagínate dominando una parte del norte de África, dominando una parte de España y Italia, ¿no? Ya no solamente es Roma Oriental y Asia Menor también, ¿no? Eso era pues Bizancio. Luego destacó León III por un tema religioso, ya que con él se inicia la querella de los iconoclastas, con el cual se busca la eliminación de los íconos. Oye, cuando hablamos de íconos, ¿a qué tipo de íconos hago referencia? ¿A los íconos reli? A los iconos religiosos. Muy bien, te repito una vez más: a los íconos reli religiosos. Muy bien. Este, quiero comentarles a todos, a todos ustedes, pues en sí, se va a buscar, pues en sí, eliminar esos iconos religiosos. Muy bien, listo, señores, ahí está esta situación es justamente particular, afectando pues en sí, como dice, a, a los llamados pues en sí católicos, ya que eso terminaría en el año 1095 con el famoso cisma de Oriente, ¿no? La fragmentación, vamos a decir, la división eh, de la iglesia católica, ¿correcto? Ya que va, su sede principal, si bien es cierto, es Italia, pero se va a dividir de quién? De Grecia, ¿correcto? Grecia va a tener Bizancio, o sea, Grecia va a tener una nueva, este, una nueva iglesia llamada la iglesia ortodoxa, donde por ejemplo no existen íconos e imágenes, queda claro. Finalmente, Constantino XI es el último rey, fue pues derrotado por quién? Por los llamados, no te olvides, por favor, por los llamados este turcos, no te olvides, otomanos, quienes valga la redundancia, Tomaron posesión de quién? De, Constant, de Constantinopla. Así no solamente se pone fin a la historia de Bizancio, sino también a la Edad Media. En, en la zona de Asia, principalmente en Medio Oriente, surge la cultura árabe, ¿no? Una cultura que es importante. ¿Por qué motivo, señores? Porque simplemente va a tener, pues, en sí, dos etapas, ¿no? El periodo preislámico y el islámico. Primero, esta cultura era una tribu, correcto, politeísta, tenía varios dioses. Y segundo, es que estaba dividido, pues en sí, ¿no? En distintos cultos. Algunos eran cristianos, otros eran, pues en sí, por ejemplo, eh, politeístas, otros eran eh, más, cre más creyentes en la magia y la hechicería. Pero eso justamente provocaba su división y lógicamente los debilitaba. Entonces apareció pues en sí un personaje llamado Mahoma, quien dice ser el elegido por quién, por Dios, que es eh, en musulmán o en el idioma pues árabe, se dice Alá, es el mismo Dios que a propósito que nosotros tenemos, pero que él ha sido elegido para qué. A profesar su nuevo qué muchachos, su nueva cre, su nueva creencia, ¿no? O sea, para actualizar su men, su mensaje. Listo, estimados y queridos alumnos. Bien, señores, la cultura árabe divide su historia en dos etapas, islámico antes del islam y el periodo islámico. Cuando se inicia, profe, el periodo islámico? En el año 622, con el acontecimiento llamado la égira, que es ya el llamado escape o huida de Mahoma. ¿Correcto? El escape, te repito una vez más huida de Mahoma. Eh, por eso, quiero comentarles a todos ustedes, eh, justamente a ello quería comentarles pues en sí, eh, que gracias a eso, record, recordemos pues que su religión termina naciendo en una ciudad que no es su ciudad natal. Mahoma era de la ciudad de qué? De la Meca, y él tuvo que es, en sí que emigrar a otra ciudad, eh, tuvo que justamente escapar a la ciudad de la Medina. Eh, eh, por ese motivo, estimados y queridos alumnos, termina pues en realidad, qué cosa muchachos, termina pues en sí llegando a una ciudad donde lo van a aceptar, aceptan su religión y con un ejército el retorna justamente a la Meca, logrando un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal viene a ser pues en sí esta llamada que muchachos, eh, justamente... Unificación. El pueblo, su pueblo exactamente, lo termina aceptando en la Meca y así, señores, logra la cohesión ideológica, política y social. Así de esta manera, Mahoma se convierte en el profeta, Alá se convierte en su Dios correcto y el libro sagrado que sería escrito por Mahoma correcto será el Corán. Una cosa es escrito pero no publicados, recién se publicará después de su muerte. La religión que él está profesando se le conoce con el nombre del Islam, el cual significa sumisión a Dios. Justamente fue una pregunta de examen de admisión de San Marcos. Tú sabías que el seguidor del Islam se le llama musulmán y todo musulmán, quiero comentarte rapidísimo. Repito una vez más, todo musulmán tiene cinco condiciones para ser considerado como tal. El primero es la fe en Alá y en el profeta Mahoma. El segundo es la oración. No te olvides, por favor, ¿sabías tú que todo musulmán ora desde, desde no te olvides, cinco veces al día y siempre en dirección a un lugar? Correcto, que viene a ser la meca. La, la tres es el ayuno, recuerda, durante una fiesta sagrada llamada pues en sí el ramadán, durante ese mes, correcto, ellos no comen de seis de la mañana a seis de la, a seis de la tarde. Luego, se da la limosna, que es justamente pues en sí este el llamado, ¿qué muchachos? Es una llamada ayuda. Aquellas personas, correcto, que, bueno, te quiero comentar, pues en sí, que no han sido, como quien dice, beneficiadas. La limosna se le da, dice, por obligación a todo hermano musulmán más, necesi, más necesitado. Muy bien, y bueno, finalmente, la, el último de todos, pues en sí, de todos los pilares, viene a ser nada menos y nada más. Eh, señores, eh, justamente, pues en sí, eh, el llamado que, la peregrinación, dicen que todo musulmán. Tiene que peregrinar mínimo una vez en su vida. ¿A dónde, señores? A la, a la llamada Meca. ¿Queda claro? Entonces, queridos y estimados alumnos, señores, este, todos ustedes eh, vamos a ver, pues, en realidad, eh, vamos, en sí a vamos a ver en realidad cómo es que se, se desarrolla, pues, en sí esta, este sistema, ¿no? Este sistema que justamente viene a ser, pues, en sí, el llamado isla islamismo. Bueno, quiero comentarles, pues en sí. Allá, ah, la ayuna, hijo. ¿Cuál es el significado, estimado Piero? Pero es muy fácil, querido y estimado alumno. La llamada ayuna justamente se da porque también recuerdan el momento cuando Mahoma justamente escapó. Recordemos eso. ¿Cuándo escapa de dónde? Cuando escapa, pues en sí, de la Meca se va a la Medina, entonces todos ellos cumplen con esa, con esa ayuda, es como los católicos, ¿no? Anteriormente, no sé si alguno de ustedes sabe, este, justamente, pues, en sí, en el, no sé si alguna vez tu abuelo te habrá contado, pero en el Perú, por favor, este, te quiero comentar, pues, en sí, algunos padres eh, aplicaban eso con sus hijos, eh, ¿Qué cosa pues en sí aplicaban? El castigo, ¿no? El Viernes Santo a sus hijos. ¿Por qué motivo? Porque decían que era una manera pues en sí de ayudar a Cristo, ¿correcto? Entonces, algo parecido se está viviendo pues en esta cultura. ¿Está claro, estimado Piero? Sí, es, es que, a ver, eso no es novedoso, Pierito. El fanatismo musulmán es tan grande, imagínate que son capaces de morir a nombre de su Dios, ¿no? e, 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 O inclusive a nombre de su religión, a, no, a, a nombre de su creencia, es así como ellos viven. En el año 633 ya para finalizar, muere Mahoma, perdón, 632 muere Mahoma y los sucesores de Mahoma van a ser conocidos con el nombre de qué? De califa, los cuales van a iniciar pues en sí la llamada yihad, ¿correcto? La yihad, queridos y estimados alumnos, ¿Por qué motivo es importante? Les voy a comentar lo siguiente, este, justamente pues en sí. Eh, ¿Por qué motivo? Porque justamente esta, este llamado yihad, estimados y queridos alumnos es importante por una razón, ¿no? Porque a ellos van a bajo el pretexto de la llamada Guerra Santa, señores, van a iniciar su etapa de expansión. Una expansión en realidad que se hizo, este, que es grande, correcto, que es famosa, que es importante, porque mira, imagínate que permitió a los llamados musulmanes llegar hasta el territorio qué, llegar hasta el territorio, pues en sí, hasta el llamado territorio español. Imagínate, ¿no? Eh, los califatos, por ejemplo fueron centros políticos administrativos, querido alumno, que justamente permitieron la administración de nuevos territorios. O sea, ya ellos dejan solamente Arabia y pasan a territorios, por ejemplo, en el norte de África, no, dominando parte de Egipto. Este luego, inclusive llegando hasta el territorio español, eso es justamente un califato, no, una administración política que se logró a partir de la yihad que viene a ser la expansión. El yihad es mencionado por Mahoma o por sus sucesores. Los sucesores, que son los califas consideran y dicen que ha sido una enseñanza de Mahoma. Entonces se supone, correcto, que esa es una interpretación que ellos han hecho a la prédica pues en sí de su llamado este profeta, ¿no? Por ese motivo podríamos decir en base a eso, quiero que ha sido ya pues en sí mencionado por llamado Mahoma, pero en realidad termina siendo mencionado y más conocido por los llamados pro por los llamados califas. Muy bien, listos, señores. Bueno, esto ha sido pues en sí la primera parte que viene a ser la alta edad media. Mi pregunta es, hasta acá, muchachos, me estoy dejando entender? chicos, alumnos eh, justamente pregunta hasta acá, me estoy dejando entender. Gracias, Giovanna. Gracias, muchachos, a todos ustedes, rapidísimo. Entonces, estimados y queridos alumnos, estamos viendo pues en sí eh, justamente este llamado proceso correcto. Entonces, amigos, señores todos, ustedes, queridos alumnos, gracias Tofi, gracias Piero, Nadine, Juan, Saulo. Vamos a ver pues en sí la etapa del Medioevo, ¿no? Que es la segunda el segundo periodo de la Edad Media, donde destaca el feudalismo, que ya te había comentado, se consolida luego de la desintegración del Imperio Carolingio a causa de la segunda oleada de invasiones bárbaras. Recordemos que esa segunda oleada de invasiones bárbaras como consecuencia peligro, miedo, terror y por ese motivo señores entonces qué es lo que termina pasando amigos quiero comentarles pues en sí eh, justamente este llamado feudalismo, muy bien, va a ser una economía, pues en sí, que va, se va a basar en la gran propiedad territorial. Por eso se habla de que es una economía agraria. Normalmente, ¿dónde se desarrollan este tipo de economías, de economías agrarias? Se van a desarrollar, pues en sí, en el campo, no en la ciudad. Por eso la vida del hombre ya va a dejar de ser en el campo. Y se va, de, en sí, no te olvides, y se va, pues en sí, a desarrollar en la llamada, pues en sí, ¿qué? En la llamada, pues en sí, ya no en la ciudad, sino en el campo entonces qué es lo que termina que termina pues en sí entonces eh, qué es lo que termina pasando? Eh, justamente pues en sí la, cae la vida, eh, vamos a decir primero la economía comercial, que era lógico, con las invasiones bárbaras, por ejemplo, cayó la economía comercial y lo que se empezó a desarrollar termina siendo pues en sí la economía agraria y justamente por ese motivo el mejor estilo de vida o calidad de vida, entre comillas, tú ibas a obtenerlo con protección en esta zona. Muy bien, señores, listo. Eh, los elementos más importantes de este llamado feudalismo. Hay que recordar, terminan siendo el señor feudal, que es la cabeza, correcto, es el gran propietario, propietario, pues en sí, eh, justamente de la tierra. Ahí recuerda que muchos de ellos eran condes, duques y marqueses. Debajo de ellos están los nobles que carecen de tierra, pero que juran fidelidad a los señores feudales a cambio de que él les dé un pedazo de tierra. Y estos son llamados vasallos, ¿no? Donde destaca el homenaje, la investidura y el espaldarazo como ceremonias para poder, pues en sí, relacionarse. Eh, por eso quiero comentarles a todos ustedes que estos dos personajes no son personas. Primero, el señor feudal se sabe que es noble. Pero el vasallo, tú no vayas a pensar que es una persona que viene del pueblo, no, es un noble, pero que tiene menos tierras que el señor feudal, y que a cambio de un pago, principalmente de tierras, trabaja directamente para el llamado señor feo, para el llamado señor feudal. Ambos son los que dominan. ¿Y quiénes son los que trabajan? Los que terminan trabajando son los llamados, los llamados siervos. Que da claro, los llamados siervos son los que terminan pues en sí traba, trabajando. Y de esta manera quiero comentarles a todos ustedes, estimados y queridos alumnos, muy bien pues en sí, que estos hombres, que es lo que terminan pues en sí, qué es lo que termina pasando? Terminan pues en sí desarrollando algo bastante particular, ¿no? Eh, ¿Qué cosa vendría a ser ese algo particular? Señores, queridos y estimados alumnos, todos ustedes, este, Vamos a ver, pues en sí, eh, estos siervos terminan siendo los campesinos encargados del trabajo gratuito. Ahí destaca la llamada Correa, ¿no? Que es el trabajo gratuito a las tierras del señor feudal. Ahora, señores, no solamente pagan ese impuesto, también pagan otros impuestos, porque en todo ello se observa claramente la manera de explotación de los llamados señores feudales a este a esta clase que justamente es la menos pues en sí beneficiada no el feudo es la tierra es el beneficio del señor feudal que se divide en dos no la de reserva la tierra del señor feudal y el manso que es la tierra que el señor feudal le otorga al llamado siervo para que pueda mantener a su familia es como que te diga un terreno completo lo divide en la mitad la mitad de todo eso es para el señor feudal ahí está su tierra de cultivo llamado tierra de reserva la otra mitad justamente pues en sí es el manso es la tierra parcelada. Parcelada significa dividir en pequeños territorios para otorgarlo o dárselo, pues en sí, a los campesinos. Y de esta manera comentarte pues en sí para que la, el campesino pueda usufructuar, usufructuar recto y mantener a su familia o sea, profe este este es este siervo primero trabajaba las tierras del señor feudal y acto seguido luego trabajaba sus propias tierras así era como se vivía durante esa época no ah su profe es recontra pero recontra abusivo sí hijo es recontra abusivo esta manera justamente de que de, domi, de dominar muy bien ahora los impuestos que pagaba el siervo eran la correa, que ya hemos mencionado, trabajar gratuitamente las tierras del señor feudal, la talla, que justamente viene a ser el impuesto. Quiero comentarles a todos ustedes la llamada, pues en sí, ¿qué cosa, muchachos? Eh, la talla es el llamado impuesto, donde justamente, pues en sí, eh, ¿qué es lo que se termina dando? Bueno, te quiero comentar, pues en sí, quiero comentarles a todos ustedes que es el impuesto por qué cosa? Por la protección que van a recibir de parte, pues en sí, militar, ¿no? Del señor feudal. Correcto, eh, vamos a ver eso número uno. Número dos, eh, quiero comentarles también a todos ustedes, pues en sí. Se da la merchet, que es el impuesto que se le paga al señor feudal por un permiso que te otorga, por ejemplo, para poder casarte. Muy bien. La gabela, que es el impuesto por el uso de alguna propiedad que tiene, pues, en sí el señor feudal. Tú, como siervo, por ejemplo, utilizas un molino, utilizas una lampa, un pico, y eso no te pertenece y le pertenece al señor feudal. Fácil. ¿Qué es lo que terminas haciendo? Terminas, pues, en realidad pagándole un impuesto llamado gabela. Y finalmente hay un impuesto que ha sido pregunta de examen de admisión que viene a ser pues la pernada, ¿no? Un impuesto que afecta la intimidad sexual de los siervos. Te comento rapidísimo que los siervos pues en sí este se casaban y al casarse pues en sí decían bien, la primera noche la voy a pasar con lo voy a pasar, perdón, con mi con mi pareja. Lamentablemente esa situación no se daba, queridos alumnos. ¿Por qué motivo? Este, porque justamente pues en sí eh, eh, qué es lo que qué es lo que se termina dando esta llamada situación recto eh, es bastante particular no porque la iglesia y los mismos señores feudales mantenían una práctica religiosa con el cual decía que aquel hombre que no era tocado por un divino terminaba siendo pues en sí qué cosa terminaba pues en sí este por ejemplo voy a comentar rapidísimo eh, justamente, ¿cómo te podría decir? A ver, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya, engañado, es la palabra correcta, ¿no? Terminaba siendo engañado, y al ser engañado, pues en sí, ¿qué es lo que terminaba pasando? Nos van a contar, pues en sí, en la historia, correcto, que al ser engañado, este, por ejemplo, uno de sus engaños era, pues en sí, que si ellas, estas mujeres, no eran tocadas por un divino, entonces el hijo que iban a tener, van a ser deforme o enfermito con un retardo mental. Entonces, quiero comentarles pues en sí a todos, a todos ustedes pues en sí, que por ese motivo, repito una vez más, que por ese motivo pues en sí, señores qué se va a dar, señores, a todos ustedes, estimados y queridos pues en sí alumnos. Todos ustedes, pues en sí, vamos a ver, pues en sí, eh, justamente dejaban que sus mujeres pasen esa noche con el señor feo, el señor feudal. Así, estimado y querido alumno, por favor, todos ustedes, eh, justamente. ¿Qué es lo que termina pasando? Afectan su intimidad, ¿no? Imagínate que te digan a ti, Piero, pues pasa que quieres tener hijos sanos y no deformes, que pases tu primera, pues en sí, tu, que tu mujer pase la primera noche con el señor, este, con tu alcalde o no sé, con tu presidente, estás loco, no lo vas a aceptar. Muy bien, esa es una situación particular. Bueno, señores, así como se le paga impuestos, pues en sí a la nobleza, también se le paga impuestos, pues en sí al llamado, que muchachos, al llamado, este, no te olvides, por favor. Al llamado, no, vamos a poner acá el clero. Muy bien, entonces quiero comentarles a todos ustedes: pues en sí, estos impuestos terminan siendo, pues en sí, justamente el, la primicia, que es el primer impuesto, que es el impuesto que afecta a la primera producción de todo, justamente ciervo, ¿no? Por ejemplo, en el campo también en sus animales, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de sus primeros animalitos se lo lleva a la iglesia y también su primera producción en la tierra. Luego de ello, ya la iglesia no te asalta, quita solamente una parte que viene a ser pues en sí qué cosa? Viene a ser pues en sí el llamado diezmo, ¿no? Te dice arriba las manos, esto es un... Es un diezmo. Muy bien, señores, queridos y estimados alumnos, eso es lo que nosotros vamos a, pues, en sí observar en este feudalismo. Ahí está el feudalismo, miremos, pues, en sí la sociedad feudal, vemos al rey a la cabeza, que si bien es cierto, no tiene poder porque carece de tierras, el que tiene mayor poder vienen a ser los señores feudales porque son ellos los que concentran justamente la, la tierra muy bien señores listo ese es un punto importante para mencionar dos queridos y estimados alumnos observemos dónde viven los, los llamados pues en sí este los llamados señores feudales observen a la mano izquierda ese es el gran castillo feudal y al costadito están sus tierras justamente de cultivo, que son conocidos con el nombre de tierras de qué? Que son conocidos con el nombre de tierras de re, que son conocidos con el nombre de tierras de reserva. Muy bien, señores, listo. Ahí está. Dos, vamos a ver al siervo, señores, queridos y estimados alumnos, que viven en la aldea, ¿no? Usando el río, miran ustedes ahí la aldea y al costadito están sus pequeñas tierras que son llamados los mansos, ¿no? Imagínense, uno vive en la riqueza y otro vive en la pobreza. A finalizar queridos y estimados alumnos eh, todos ustedes por favor vamos a ver el medioevo y la baja edad media el medioevo es la época donde ya en sí hemos visto pues en sí el llamado feudalismo y por otro lado la guerra de las cruzadas ahora te doy un minuto quiero que leas pues en sí el tema de cruzadas algo rápido por favor observa rapidísimo qué te dicen las cruzadas todos todos rápido muy bien Primero, las cruzadas se van a desarrollar del año 1095 al año 1291 y viene a ser el enfrentamiento entre cristianos y musul, musulmanes. Queda claro, muchachos. Eh, por ese motivo quiero comentarles a todos ustedes eh, justamente, pues en sí que estas cruzadas tienen un, un marcado carácter, ¿qué, muchachos, un marcado carácter relig, un marcado carácter religioso. Muy bien. Ahí está, señores. Eh, por ese motivo, todos ustedes tienen que entender algo muy importante. Esta es una guerra militar y a la vez también una guerra de carácter, ¿qué muchachos? Una guerra pues en sí de carácter, no te olvides, religioso, donde se enfrentan cristianos y musulmanes en ocho cruzadas, donde justamente pues es, sí, eh, vamos a ver lo siguiente, estas llamadas cruzadas, muy bien. Eh, eh, justamente, pues en sí se van a desarrollar en ocho etapas, ocho etapas donde lamentablemente el ejército cristiano termina perdiendo. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Eh, no, 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 la calle de Constantinopla no es una cruzada, querido alumno. Ahora te voy a explicar por qué motivo. Dame un ratito, por favor. Bien, señores, este, fueron ocho cruzadas que se dieron a causa de la expansión musulmana, ya sabes por qué motivo, la yihad, que es la lucha contra todo aquel que no es musulmán, contra todo aquel que es infiel. Y impuro, correcto, y también porque el por parte de los llamados cristianos están buscando expandir el llamado feudal, feudalismo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Lamentablemente, la derrota cristiana. De las ocho cruzadas, los cristianos solo ganaron la primera cruzada y la primera cruzada, pues en sí en su etapa señorial. Luego de la segunda hasta la octava, todas fueron derrotas. ¿Tú sabías que los más interesados ahí, si bien es cierto fueron los papas, eh, justamente fueron pues los reyes y los mismos señores feudales y hasta comerciantes en su deseo por aperturar el CO eh, justamente el comercio entre Oriente y, y Occidente. Entonces, vamos a ver lo siguiente, queridos y estimados alumnos, ahí estamos observando claramente, te repito una vez más, claramente, pues en sí que esta llamada cruzada tenía un marcado interés económico y ahí está destaca la llamada expansión del feuda del feudalismo al territorio oriental. Se endeudaron muchos de ellos, pues se prestaron dinero y qué terminó pasando? Terminaron siendo derro derrotados. La derrota cristiana, como muchos señores feudales se prestaron porque los reyes ni los papas se prestaban, solo los señores feudales. Entonces terminó provocando algo. ¿Qué cosa terminó provocando? La caída de y crisis del feuda feudalismo. Tú sabías que a partir de la crisis del feudalismo se empezó a desarrollar una nueva actividad económica en Europa, cuál viene a ser? Viene a ser el llamado capi, el llamado capitalismo. Y de esta manera, estimado y querido alumno, señores, vamos a ver pues en sí qué cosa, muchachos, vamos a ir pues en sí este Vamos a observar, vamos a ver pues en sí que el capitalismo termina siendo pues en sí el medio correcto por el cual se va a desarrollar el llamado qué, el llamado, no te olvides por favor, el llamado comercio. Muy bien señores, listo para todos ustedes. Ahí entonces ya hemos ido avanzando esta primera E, esta primera etapa, ¿correcto? Ahí está señores. Una más, una más. Ahora. Esta última etapa, tras la Guerra de las Cruzadas de 1291 a 1453, justamente se da inicio, pues en sí, a la Baja Edad Media, que se inicia con la crisis del feudalismo, pero con el crecimiento del comercio, y lógicamente el comercio no se desarrolla, pues en el campo, sino en las ciudades. A esa etapa se le llama el renacimiento urbano comercial recuerda donde se hace protagonista en dos clases sociales, la burguesía, que es la clase dedicada a la producción, a la artesanía y al comercio, y los la, la clase obrera, ¿no? Que son dos que van a surgir después de las cruzadas. Eh, debilitándose así poco a poco el llamado feudalismo, el capitalismo empieza, pues en sí, a ser una nueva, ¿qué? Una nueva, este, un nuevo modelo económico que va a predominar por mucho tiempo, por no decir hasta la actualidad, ¿no? Recordando que muchas ciudades buscan recuperar su llamada independencia, ¿a través de qué, muchachos? A través, pues en sí, eh, vamos a ver acá de un documento llamado el Acta o Fuero. En el siglo catorce, señores, quiero comentar pues en sí que a pesar de que se reaperturó el comercio entre Oriente y Occidente qué es lo que se va a vivir la llamada peste la llamada peste negra queda claro la peste no te olvides la llamada peste la peste negra y la peste negra por qué motivo señores porque simplemente esta llamada peste peste negra correcto eh, pues en realidad eh, uno, uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad en el año mil no te olvides, eh, 420, ¿no? O perdón, en 1320, el siglo XIV. ¿Y por qué motivo? Porque así como el COVID... Este fue mucho más letal y lógicamente no existía, pues en realidad la medicina tan avanzada como la que hoy tenemos mató a más de medio millón, pues en sí, o perdón, más de 12 millones de habitantes. Se habla inclusive hasta de 30 millones en la zona, pues en sí de Europa, ¿correcto? Ahí está, se habla, ¿correcto? Sí, de la ciudad de Cafa. Recordemos que esa enfermedad fue traída desde la zona de Oriente, ¿no? Mientras se iba desarrollando, pues en sí, eh, la guerra, ¿no? Entre quienes eh, justamente entre los llamados cristianos y los mongoles, los cuales pues en sí, al no tener armamentos, utilizaban los cuerpos en estado de putrefacción y lo lanzaban pues en sí a los cristianos. Con ello también las ratas consumían pues en sí de todo esto, ¿no? A, a, infectándose justamente con la, con la llamada pues en sí, este, las ratas, con la infección que tenían estos cuerpos y así también las, las pulgas que le saltaban al, al hombre y los terminaba también afectando. ¿no? Se inició el humanismo en ese sentido, lo comentarte, como una, una manera de utilizar la razón y salvar al hombre, ya que en la Edad Media todo giraba en torno a Dios, y de esta manera se encontró poco a poco el camino del uso de la razón. En el siglo XV, en 1453, se da la toma de Constantinopla a causa de la invasión turca otomana y de esta manera se pone fin a la Edad Media, justamente eso pues en realidad también quiero comentarte que coincide con el fin de una guerra llamada la Guerra de los Cien Años, donde se enfrentaron pues los ingleses y los franceses en un lapso de 116 años de 1337 a 1453 no ahora benefició el capitalismo sí el humanismo no de la llamada peste negra correcto y bueno ya para poder finalizar observamos en la imagen justamente a un médico no de la época de la peste negra tú, Dirás por qué motivo, pues en sí, eh, por qué motivo se pone esa, esa figura que parece, pues, una, una, una especie de pajarraco, profesor. Y es que en esa punta metían algodones con perfumes, ya que la peste justamente pro, eh, emitía malos olores. Muy bien, listo, señores. Eh, se habla de plantas, pero normalmente se habla, pues, de aromatizantes. ¿Queda claro? Listo, señores. Ahí está. Bueno, ya finalmente, para ya terminar con, nuestra, con nuestro repaso y esperando que la clase les haya gustado en realidad, porque estamos viendo casi todos los temas que hemos desarrollado durante nuestras clases PA, durante nuestras clases pasadas. Entonces, vamos a ver pues en sí, este, señores, eh, Justamente, pues en sí, respecto a la Edad Moderna, ¿no? Que se desarrolla de 1453 a 1789. Esta Edad Moderna es la etapa posterior a la Edad Media, es la tercera etapa de la historia, que se caracteriza en lo económico por el mercantilismo, el desarrollo del mercado, del comercio, en lo político. ¿Por qué motivo, señores? La centralización del poder, porque el, al caer el, el poder de los señores feudales, ya que eso demostraba, la fragmentación del poder durante una monarquía, ahora los reyes van a recuperar su poder los señores feudales a perderlo. Así van a centralizar el poder, dando origen a las monarquías absolutas, que es el tema que vamos a tocar la próxima semana. En lo social, por ejemplo, se da la consolidación de la burguesía como clase social financiera y comer y comercial. Recordemos que van a ser banqueros, van a ser comerciantes, artesanos. En lo ideológico se utiliza la razón gracias al humanismo, que se expresa mediante conocimientos científicos, filosóficos y literarios. Justamente gracias al humanismo se da la nueva concepción de la posición y forma de la tierra no gracias a copérnico kepler y galileo bien observemos esa imagen justamente que hace referencia a los nuevos descubrimientos geográficos y que trajo como consecuencia gracias a portugal y españa la explotación de metales preciosos como el oro y la plata finalmente el renacimiento no que es un movimiento importante ahí está el humanismo del siglo xiv al siglo xv hay que recordar y acá sí voy a recalcar algo. Muchos pueden decir, profe, el humanismo no es propio de la edad en sí, de la edad de la edad moderna, no. Buena pregunta. No, no lo es. Entonces, profe, es de la llamada, qué muchachos, es de la llamada Edad, no te olvides, por favor, de la llamada Edad Media. Queda claro, te repito una vez más, es de la llamada pues en sí de la Edad Media. Correcto. Sí, así sea la última etapa, señores, queridos y estimados alumnos, ahí encontramos, pues justamente qué cosa, muchachos, el llamado, no te olvides por favor, el llamado, pues en sí feudalismo. Muy bien, señores, listo, queridos y estimados alumnos, ahí encontramos, perdón, al humanismo, que es de la llamada Edad Media. Muy bien. Claro, este Piero es transitorio, porque está entre finales de la edad, que, muchachos, de la edad, no te olvides, Media, e inicios de la edad, no te olvides de la edad moderna. Ahora, el humanismo... Para todos ustedes, es un movimiento intelectual expresado mediante la filosofía y la literatura. Filosófico, porque trae un nuevo conocimiento que expresa justamente, pues en sí, el amor por el hombre, el estudio del hombre, y literario, ¿por qué? Porque justamente difunde su conocimiento a través de la literatura. Los promotores son los, de, los hombres de la burguesía, correcto, donde se da la lucha contra el dogmatismo de la Iglesia católica. Recuerda tú que era el principal ente defensor ideológico del sistema feudal aparte, recordemos que todo esto nace gracias a la burguesía de florencia, italia, que ha sido la más beneficiada después de la guerra de las Cru cruzadas. muy bien. ahora, cuáles son sus características? primero, el uso de la razón, por ejemplo. recordemos que gracias a ello se oponen a la fe de la escolástica de la edad media, así que van a promover nuevos, cono nuevos conocimientos, señores. muy bien. entonces, ahí está el antropocentrismo, que es la característica más importante, por algo se llama pues, humanismo, correcto, el antropocentrismo, que viene a ser pues en sí qué cosa, muchachos, el llamado pues en sí culto al hombre, ¿no? Respeto al hombre, señores, y finalmente la, revalor, la revaloración de la cultura clásica, es que todo esto fue gracias a señores pues en sí eh, que justamente habían pues en realidad qué cosa, muchachos, habían desarrollado este tipo de pensamiento gracias a Grecia y a y a Roma. Muy bien, muchachos, listo, queridos y estimados alumnos. Vamos a ver, pues en sí, entonces, a todos ustedes, amigos, todos ustedes, por favor, al humanismo. ¿Quiénes son sus ideólogos más importantes? Dante Alighieri, que es el precursor, recordemos con su obra La Divina Comedia. El, ¿Por qué se le llama precursor? Porque fue un hombre que se adelantó a su época. Si el humanismo se desarrolló en el siglo XIV, él lo publicó en el siglo XIII. Ya con eso te dije todo. Muy bien, luego, el, primero, el primer hombre que, se ha, que habló del humanismo, Francesco Petrarca, ¿no?, que es considerado el padre del humanismo. Destaca Giovanni Boccaccio con su Decamerón, ¿no?, denunciando la inmoralidad, corrupción de los padres de la iglesia, considerado precursor de la reforma protestante. Nicolás Maquiavelo, padre de la ciencia política moderna, que a través de su obra llamado El Príncipe, ¿no?, este, recordemos pues en sí que el amigo termina enseñando a los políticos a conservar el poder o a hacer de todo para conservar el poder. Por eso es que se dice, ¿no? De que un político tiene que hacer de todo con tal de conservar el, el poder. De ahí se interpreta de que el fin justifica los medios. Esos cuatro personajes que te acabo de mencionar son nacidos en Florencia, Italia, pero gracias al comercio correcto. Esto se terminó expandiendo y llegó, por ejemplo, a Bohemia, ¿no? donde destaca el hombre que es considerado el máximo representante del humanismo. Es el señor llamado Erasmo de Rotterdam, ¿correcto? Recuerda y te repito una vez más, Erasmo de Rotterdam. Muy bien, con su obra El elogio a la locura. Quiero aprovechar entonces donde Erasmo de Rotterdam hablaba justamente de la moral, Piero. Hablaba acerca de qué, hablaba de la bondad del hombre. Pero lamentablemente en la política eso no se da, y justamente Maquiavelo hace eso. Ahí no existe moral. ¿Correcto? ¿Por qué motivo? Porque un político tiene que cumplir con su función conservar el poder, así de fácil. Y eso profe, ¿de dónde lo sacó? No es que Maquiavelo sea un inventor. Eso lo aprendió, quiero comentarte de quién, muchachos, justamente de un personaje, ¿no? particular que viene a ser pues en sí este el amigo conocido con el nombre de qué, muchachos? Este César Borgia, ¿no? de la familia Borgia, de ahí lo aprendió. Muy bien, señores, listo. Entonces, eh Claro, de hecho, pues no todos tienen el mismo pensa, no todos tienen el mismo pensamiento. Muy bien, señores, listo, ahí está. Si bien es cierto, se hacen críticas a la sociedad al hombre, pero recuerda que no hay una misma, fun, una misma función o propuesta. Pero siempre se valora el llamado interés del hombre. Y ese interés del hombre, el estudio del hombre, si no se puede ampliar con la literatura, se amplía con el arte. Y ahí destaca el renacimiento, que es el renacer, pues en sí señores de la llamada cultura pues en sí Asica, ¿no? Del siglo XV al XVI, siendo considerado un movimiento artístico destacado, pues en sí, ¿por qué motivo, muchachos? Por expresar su cultura a través de la pintura, de las artes plásticas y también del teatro. Ahí la burguesía va a seguir siendo la promotora de esta cultura, y acuérdate, pues en realidad, que al ser arte tiene sus características, como por ejemplo el naturalismo, ¿no? Que expresa la naturaleza del hombre, el estudio de la naturaleza, no que te rodea, sino no de la naturaleza del hombre. ¿Cuál es el estado natural del hombre? Por origen desnudo, por eso vemos pinturas, correcto, de hombres y mujeres desnudos, correcto, desnudas, así como también es en sí, este, figuras de artes plásticas, ¿no? También destaca el mecenazgo, que ya desde la época del humanismo termina siendo, pues, una manera de apoyar económicamente a quien, ¿A, a los artistas, no solamente se le apoya, sino también se les protege. Este renacimiento se divide en dos etapas, donde destaca el 480, que tiene como ciudad capital Florencia, donde Vivía la burguesía y era la burguesía quien apoyaba el arte, ¿no? Ahí destaca la familia Medici de Lorenzo el Magnífico, quien apoyó los trabajos, pues en sí, de los llamados artistas de Florencia, Italia. También en Milán destaca otra familia, la familia Sforza. En el año 400, el principal artista fue Donatello, que fue un gran pintor y escultor. Como escultor destacó principalmente por la obra El David, ¿no? El David hecho en bronce. Luego, este arte, a, a como quien dice, traspasado fronteras, que ha terminado pues en sí, qué cosa muchachos que ha permitido el desarrollo de qué muchachos, para todos para todos ustedes, queridos y estimados, pues en sí eh, justamente de la, de la razón y el conocimiento del hombre, voy a comentarte rapidísimo, mira tú para resumir y culminar ya con esta parte de la clase, voy a comentarles a todos ustedes, pues en sí que los hombres durante esa época empezaban a tener dudas dudas. Si bien es cierto, la iglesia católica era el ente dominante de la, de la cultura del hombre, el hombre ahora duda. Utilizar la razón ya no cree en todo lo que dice el padre de la iglesia. Y entonces empieza a cuestionar, a preguntar. Por ejemplo, si hablan de Dios, quiero que me diga cómo es Dios. Si hablan del demonio, cómo es el demonio, cómo son los ángeles, cómo es el infierno, el paraíso, el purgatorio, etcétera. Entonces, para poder lograr todo ello, justamente pues en sí, favor para todos ustedes, es que se empezó a utilizar pues en sí la llamada ra, la llamada razón. Muy bien, entonces ahora estos padres de la iglesia buscan en sí eh, poder pues este frenar todo ello y utilizar quizá el arte, ¿no? Para poder de esta manera eh, desarrollar un, un conocimiento parti, particular. Queda claro, señores, queridos y estimados alumnos, amigos a todos ustedes voy a comentarles comentarles pues en sí claro una especie de marketing no donde los llamados pues en sí este donde los llamados papas, por ejemplo, van a utilizar a los artistas ¿no? para poder eh, representar sus ideas religiosas. Ellos se convirtieron en mecenas, destacando Julio II y León X. En esa época, por ejemplo, destacaron artistas como Rafael, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, ¿no? las tortugas ninjas. ¿no? Justamente hay Donatello, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo. El máximo representante de todos ellos fue Leonardo da Vinci, ¿no? Él es el hombre prototipo de la Edad Moderna. Le sigue Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel fue arquitecto, pintor y escultor, y da Vinci que fue pintor, escultor, arquitecto, inventor, médico forense, matemático, etcétera. Ya y también bisexual. Correcto, tuvo relación con un hombre y una mujer. Eh, justamente una de sus obras que representa su bisexualidad viene a ser la Gioconda la Mona Lisa, ¿no? Tremenda obra, señores, a propósito. Otra, profe, otra, otra, en La Última Cena, ¿no? La Última Cena destaca también, pues, en sí este, la Virgen de las Rocas. ¡Guau! Ah, wow. Es impresionante la serie de obras que tiene Leonardo da Vinci, el Hombre de Vitruvio, etcétera. Muy bien, señores. Y bueno, en Inglaterra también el Renacimiento se desarrolla. ¿Pero con quién? Con William Shakespeare, quien dice, el arte no, tú, no solamente tiene que ser, pues, en sí pintado o esculpido, sino también tiene que ser actuado. Y, por eso la literatura él lo lleva al campo del arte, ¿no? A través de la, del teatro. Y ahí destacan pues las obras de quién, justamente de Shakespeare, que son Otelo, Macbeth, el rey Lear, el mercader de Venecia. No sé si ustedes, todos ustedes se acuerdan muy bien. Listo, señores. Eh, Macbeth, Otelo, eh, todas esas obras que son súper importantes importantes. Listo, muchachos. Ya, señores, a todos ustedes. A ver, amigos, vamos a terminar pues en sí. El Mercader de Venecia es este Saulo, no de Gamarra. Muy bien, señores. Con todo esto, creo que todos nosotros ahora sí hemos culminado, sí, señores. Eh, Amigos, este repaso, espero que les haya gustado y ahora sí, vamos a la parte más importante que es marcar nuestras preguntas y dar las claves de la clase de hoy. Hasta acá, mi pregunta es, muchachos, quedándome pues en sí poco tiempo ya, me dejé entender, queridos y estimados alumnos, que les ha parecido la clase de hoy. A ver, ¿qué me dicen? Al toque, al toque, al toque. A ver. Listo, señores, gracias, muy bien, en una sola clase, efectivamente. Gracias, Juancito, gracias, pues, Pierito, por su palabra, Sofi. Y bueno, ya acá Saulo ya está mandando la clave, correcto. Israel dice que es todo lo que hemos visto en una sola clase, efectivamente. ¿No? Ese es un repaso, ya por ese motivo todos los maestros van a trabajar a excepción de la siguiente clase, que es el de la clase del maestro Wilson Febres, ¿no? que él sí iba a avanzar el tema la semana anterior. Listo, señores, marcamos la secuencia correcta de verdaderos y falsos. Los francos como reino bárbaro fueron los primeros en establecer el cristianismo como religión oficial. Verdadero. Los visigodos establecieron el fuero Juzgo durante el gobierno de Recesvinto. Verdadero. Los anglosajones estable se establecieron en la actual Britania, sí, pero no en Lombardía. Eso lo malogró, así que falso. Lombardía es el norte de Italia. Los unos dirigidos por Atila fueron derrotados por una coalición bárbara romana en la batalla de Campos Cataláunicos. Verdadero. Clave a march a march a Morch, Listo. La número dos dice, quiere que Marques en sí la alternativa de que tenga enunciados correctos con el Reino Franco. Justamente el, el enunciado hace referencia al Reino Franco. Clodoveo es el rey organizador del Reino Franco. Verdadero señores. Tras el triunfo de Saison y Tolbia, los francos dominaron las Galias francesas efectivamente, derrotando primero a los romanos y luego a los alemanes. Carlomagno, Hijo de Pipino el Breve, fue fundador de la dinastía carolingia. Eso es falso, porque recordemos, pues en sí, que la dinastía carolingia fue fundada por él, por Pipino, no por Carlomagno. Así que descartado. Sofía, mucho cuidado, por favor. Y Childerico III, ¿es el último rey carolingio? No, es el último rey merovingio. Clave sería cachimbo, uno y dos. Mucho cuidado, por favor. ¿eh? Listo, siguiente. Quiere que ordenes cronológicamente, pero te puedo decir algo.

A ver, la cuatro, esa es una pregunta a nivel villarreala. ¿eh? Es el, el, Ahí sí, al toque me mandan la clave. Listo, señores, correcto. Cuatro, fue el reino bárbaro que destacó por dejarnos como aporte el fuero juzgo, efectivamente, el reino bici, visi, visigodo. Ahí sí te, te vacilas con esa pregunta, ¿no? Pero si fuera de no, no sé, agua, agua, dices. Cinco, marca la alternativa que tenga únicamente enunciados correctos en relación a la cultura bárbara. A ver, los visigodos destacaron por elaborar la ley sálica? no porque eso es propio de Francia. Los mayor, el, dice el mayordomo Carlos Martel, evitó el avance musulmán en Europa tras la batalla por Tiers, por supuesto. Los anglosajones destacaron por establecer un gobierno de siete reyes también, así que la dos y la tres, besito, marca la clave, gracias Saulo, muy bien, y Sophie también, ahí está, listo, ahora sí, les dejo a ustedes la número seis y la número siete, que está súper fácil, rapidísimo. A ver qué dicen, qué dicen. <laughs> Al toque, ahí sí, ahí sí, señores. Completar, el rey Franco tal fue derrocado por el poder mayordomo de quién. Listo, señores. En las seis estamos hablando de quién, de, no te olvides, de quién, muchachos. ¿Qué, señores? Muy bien, la de. Childerico III fue derrotado por quién, muchachos, por Piprino el Breve. Porque te está diciendo que es el fundador de la dinastía. Muy bien, Sofi, es la seis siete, considerado el hecho que marca el inicio del calendario islámico. Pero por supuesto, Marquito, ¿cómo no? No, muy bien, Marquito, la B, la Egira, correcto. Muy bien, Saulo. Muy bien, Marquito. La número ocho, a ver, les dejo a ustedes, por favor, rapidísimo esa pregunta. Listo, ¿quién me dice? Marco dice que es la C. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Apoyan a Marco? Listo, señores, correcto. No, no es la B, señores. Y te dicen, la religión musulmana se considera a quién? A ver, nos dice que se considera a Mahoma, correcto. ¿Como parte de qué, muchachos? Como una larga cadena de mensajeros enviados por quién nos dice? Por Dios, entonces vamos a ver lo siguiente, estimados y queridos alumnos. En la religión musulmana se considera Mahoma el último de los profetas, el, el último de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje, entre cuyos predecesores se contarían a Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. Ya, Abraham, ¿qué cosa es, muchachos? Abraham termina siendo, pues en sí, no te olvides, judío, al igual que Moisés, Jesús de Nazaret, es cristiano. Entonces, ¿qué cosa encontramos acá? Que la religión musulmana termina siendo una secuencia, que tiene el mismo Dios, con un origen semita, pero que tiene influencia judía y cristiana. Correcto. A Sofi y a Marquito cuando marcaron la C. Muy bien, señores, vamos con la número nueve. Pregunta hermosa: cuando dice sobre el Islam, indica si es verdadero o falso. El Islam establece entre sus pilares la fe en Alá y el profeta Mahoma, por supuesto. La Meca es la ciudad sagrada de todo musulmán, por eso es el lugar de peregrinación establecida por los pilares del Islam. También eso es verdadero. Mahoma es el profeta elegido por el pueblo árabe para su posterior unificación, pero no fue elegido por el pueblo árabe sino por dios muy bien eh, la religión islámica establece la prohibición del culto de idolatría imágenes y santos eso es verdadero el corán es el libro sagrado por supuesto y así saulo y sofía llegan a la clave antes de terminar y me dicen que es la vamos con la número 10 cuál sería la clave ya está facilita eso es una deco al toque muchachos yo sé que ustedes pueden vamos vamos rapidísimo ¿Ya? Correcto, señores. La C, muy bien, habla acerca del surgimiento de la Iglesia Orto, de la Iglesia Ortodoxa. Muy bien, vamos con la 11, la 12 y la 13. Y a la 2, 11 y 12 está fácil. Su importancia radica en la conservación de la cultura clásica. ¿Qué pueblo conservó la cultura clásica porque no fue invadida por los bárbaros? Bizancio. Listo, ahí está, libros griegos y romanos. La 12 también estuvo en el repaso, fue el emperador bizantino que dio inicio a la querella de los iconoclastas, León III, que prohibió el culto justamente a las imágenes. Ahora, la 13 también está súper fácil porque te pide que ordenes cronológicamente qué? Los hechos relacionados con la cultura bizantina. A ver, todo comenzó con qué, muchachos? ¿Quién se acuerda? Rapidísimo, con la construcción de la Catedral de Santa Sofía, representada por Justi no te olvides, Justiniano. Luego se viene, ¿qué cosa? La querella de los iconoclastas con León III. Luego viene el cisma y finalmente la llamada invasión. O sea, sería 3-4-1-2. 3-4-1-2, cachimbo. Correcto, Saulo. Correcto, Tofi. Correcto, Marquito. La número 14. Uy, ay, ay, a ver. Marca la clave que tenga solo consecuencias económicas y políticas políticas, ¿ah? ¿eh? Ojo, económicas y políticas de la desintegración del imperio carolingio. Consolidación y formación de nuevos reinos bárbaros. Next, no se formaron nuevos reinos bárbaros. Fragmentación del poder que recayó en mano de la nobleza feudal, eso sí es, y eso es una política. Decreciente poder de los reyes ante la consolidación del feudalismo también, porque esa es económica. Crecimiento de la economía rural basada en la prestación personal a cambio de un beneficio. Feudalismo económica. Dos, tres y cuatro deditos. Señores, muy bien Tofi, muy bien Saulo. La número 15, ya te lo dejo a ti, Sofi. Tú puedes, Sofi, vamos. Correcto, ese está al ojo, me dicen. Muy bien, si te hablan de la corriente político-filosófica de la Edad Media, ese es la llamada escolástica. Cinco más, y nos vamos, señores, a descansar ya, a ah, no, a descansar un rato a tomar agua porque se viene una, cla una tremenda clase. ¿eh? Listo, señores, sobre el sistema feudal, al toque. La correa, ¿es el impuesto, dice, pagado por el señor feudal para sostener gastos militares del feudo? ¿Qué dices? ¿Habla, sí o no? No, falso, señores. Recuerda que es la talla, el manso, la porción de tierra del siervo dentro del feudo. Sí, los vellatores y oradores pagan impuestos al rey. No, nada que ver, ni la nobleza ni el clero, mantienen privilegios. La perna es el impuesto sexual que afecta la intimidad de los siervos en su primera noche de matrimonio, verdadero. Pero la pregunta dice acá incorrecta y las incorrectas son la 1 y la 3, o sea, la D. ¿Quién, se ¿Quién se emocionó ahí? ¿Quién se emocionó ahí? Por Dios, muchachos, ¿qué pasó? Te estaba diciendo lo incorrecto. Y si hay clave, los incorrectos son la 1 y la 3. Ya, la 17, reivindícate, reivindícate. Vamos, tú puedes. Yeah. Listo señores, claro, listo, al toque, con bien a los jovencitos. muy bien, ya unieron ahí la 1 con la C, correcto, la 2 con la D, la, no te olvides, la 3 con qué muchachos, con la A y la 4 con la B, listo, vamos con la 18, a esa es una pregunta de eco. Listo, al toque, muy bien. Una pregunta de Eco que te habla acerca de qué muchachos del sistema feudal. Y finalmente te está diciendo en relación al enunciado anterior, marca la alternativa que tenga enunciados correctos relacionados con la imagen. La única es la B, el manso de la tierra del señor feudal que le otorga al siervo a cambio de trabajar sus tierras. Mira, ahí está. Tierras concedidas por el señor feudal a los campesinos, ¿no? Muy bien, señores, listo. Vamos con la 19 sobre las cruzadas, estimados y queridos alumnos. Listo, a ver al toque rapidísimo, todos ustedes. Muy bien, señores, sobre las cruzadas, fueron promovidas por los señores feudales en su afán de controlar nuevas tierras. Hay un aporte de parte de ellos. Como causa principal, recuperar tierras antes es el pretexto. Sexta Cruzada, dirigida por Federico II, quien firmó una tregua en Jerusalén, diez años. La tercera Cruzada, llamada Cruzada de los Reyes, marcó la muerte prematura de Federico I Barbarroja, verdadero. Muy bien, ahora hay un detalle importante. Sí hay promoción de parte de los señores feudales en su afán de controlar nuevas tierras, pero con el apoyo de la iglesia. La última sí es falso, como que con su poder divino. Eso es re contra mentira. Así que la clave sería: ¿cuál, muchachos? Sería. Uno, tres, no te olvides y no te olvides la cuatro. ¿Listo? Ahí está. Vamos, señores, la última, ya al toque. Y con esa cerramos sesión por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Listo, queridos y estimados alumnos, a ver al toque. Muy bien, señores, al toque. A ver, quiere que ordenes cronológicamente los siguientes acontecimientos. A ver, el primero, el, la peste negra se desarrolló en el siglo XIV, ¿correcto? 1320. El establecimiento del calendario gregoriano se va a desarrollar en el siglo XV, no te olvides. Ajá. El final de la Guerra de los 100 Años, también siglo XV. Muy bien. Ajá, ahí está. Crecimiento económico de la burguesía, siglo XIII. Ah, acá es XVI, perdón. Muy bien, eh, la migración de los sabios de Bizancio al norte de Italia, siglo XV. Profe, ¿cuál sería entonces el orden? Tú empezarías con la 4, hijo. Luego, ¿quién le sigue? La 2. Muy bien, 4, 2, 3. Muy bien, y luego, ¿quién sigue, profe? A ver, repito, 4, 3, no te olvides, 4, 2. Muy bien, 4, 2. Luego sigue la 3. La 5 y finalmente la 1, casita. Muy bien, señores, listo. Gracias a todos ustedes, muchachos, gracias por su atención y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a todos ustedes, gracias muchachos y a los invitados que hoy nos acompañan, pues en sí, espero que les haya gustado este resumen, esta clase de hoy y bueno, aprovechar también para saludarlos a todos ustedes ya que se acerca una fecha muy importante, esperando pues que pasen bonito en familia, lo más importante, señores. Entonces... Eh, justamente pues en sí quiero comentarles a todos ustedes deseándoles pues en sí que pasen una bonita navidad y en familia quiero decirles como siempre que el mejor regalo no es en realidad pues lo material no sino la familia acuérdate que hoy hemos pasado mira cuántas vicisitudes a través de estos justamente de estos, este, de estos acontecimientos como la como es el COVID, ¿no? Entonces hay que aprender a valorar a partir de este momento de a poquitos justamente la vida y las personas que nos rodean. Recuerda, no reclames por el celular bueno, no reclames en sí por la ropa, la zapatilla. Reclama por tu educación si es necesario, pero siempre reclama, ¿qué cosa? Que tus padres se mantengan bien, porque sin ellos no vas a poder avanzar. Listo, muchachos, muchas gracias. Gracias totales a todos ustedes. Nos vemos y feliz Navidad para todos ustedes. Nos vemos antes del Año Nuevo, la próxima semana, con un nuevo avance. ¿Listo? Muy bien, muchachos, un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias, éxitos y chau, chau. Cuídense, gracias, Tofi. Gracias, Eduardo, Saulo, Israel, Piero, todos ustedes, muchachos, los quiero bastante. Cuídense. Gracias, Caticita. Nos vemos. Gracias, profesor. Listo, entonces descansamos hasta las 12 y nos volvemos a unir para la clase de geometría. Ya les comparto el enlace en el grupo de WhatsApp.